Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos poniendo en marcha una nueva emisión del Deportivo TV, como siempre, en la pantalla del Canal 2. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Gerardo, ¿qué tal? Bienvenido vos. Gracias a quienes se suman a esta propuesta en la televisión cooperativa. Una muy buena reseña de actividades deportivas de nuestra región y también con la posibilidad de compartir imágenes de lo que fue la presentación, el estreno del Club Deportivo Municipal en este torneo nacional, que es el torneo federal regional, hizo su presentación y lo hizo con una muy buena victoria. Exactamente, la historia marcará que en el debut en un torneo de AFA del Consejo Federal, el equipo de Municipal de Adelia María goleó por 3-0 al Sportivo Huerta Grande. Vamos a estar con toda la cobertura de ese encuentro y además lo que está pasando en la Liga de Río Cuarto, también entrando en etapa de definición. Con protagonismo para los equipos de Adelia, en especial y de momento el Club Atlético Adelia María, que marcha como líder de la zona sur, pero con un protagonismo interesante que vale la pena para resaltar en este certamen clausura que se está desarrollando ya en las fechas finales de la etapa clasificatoria. Exactamente. Bueno, y un polideportivo con mucho fútbol y muchas otras disciplinas que van a ir pasando durante este programa aquí en la pantalla de la televisión cooperativa. Si te parece, vamos a comenzar con fútbol, pero de divisiones formativas. Exactamente, penúltima fecha del torneo de las copas, tanto de oro para Atlético de Adelia María como de plata para Municipal de Adelia María y Atlético San Basilio, con equipos también que se van perfilando para las instancias finales. Torneo de Infantiles y Juveniles 2022, Copa de Oro, penúltima fecha, Atlético Adelia María se midió con Centro Cultural Alberdi A. En categoría 2015 ganó Alberdi 2-0, en 2014 empataron 0-0, en 2013 el Atlético empató 2-2 con Alberdi, en 2012 empataron 1-1 y en 2011 ganó Alberdi por 2-0. Hay que destacar que en la categoría 2014 el Club Atlético de Adelia María se clasificó a las semifinales, una fecha antes del final de esta parte del torneo. Ya se clasificó para las semifinales de la Copa de Oro Atlético de Adelia María en 2014. En cancha grande, sub 13, Atlético le ganó 1-0 a Centro Cultural Alberdi A, en tanto que en sub 15 también ganó Atlético de Adelia María, en este caso 2-1, y en sub 17 ganó Alberdi A por 3-0. Por su parte, el Club Deportivo Municipal recibió a Atenas B. En categoría 2015 ganó 9-0 el equipo de Municipal de Adelia María, que está a un paso de ser campeón de la Copa de Plata. En categoría 2014 ganó Municipal 2-1. En 2013 empataron 1-1. Si ganan la próxima fecha, clasifica también a las semifinales. En este caso, en categoría 2012 goleó Municipal 8-2 y en categoría 2011 ganó Municipal 2-1 frente a Atenas B. En juveniles, categoría sub 13, el equipo de Municipal le ganó 3-0 a Atenas B y está ahí peleando también la clasificación, está a un paso de clasificar. En sub 15, el equipo de Municipal ganó 3-2, ya está clasificado hace dos fechas para las semifinales el equipo de la categoría sub 15 de Municipal, y en sub 17 el triunfo fue para Atenas B por 3-2. Estamos hablando de la Copa de Plata, y en el torneo paralelo categoría 2010 empataron 2-2 Municipal de Adelia María y los Incas de Aquiras. Por su parte, el Atlético San Basilio, también por la Copa de Plata, visitó al equipo de Charrense Fútbol Club. En 2015 ganó Charrense 5-1, en 2012 ganó San Basilio 1-0, en 2011 ganó Charrense 2-1, en cancha grande sub 13 ganó Atlético San Basilio 3-0, en sub 15 empataron 1-1 y en sub 17 ganó Charrense por 1-0. Vamos a estar actualizando la próxima semana las categorías de Atlético San Basilio que clasifiquen
a las semifinales en la Copa de Plata. Continuamos en este primer bloque del Deportivo TV y del fútbol. Pasamos a el rugby también con actividad en el marco de las juveniles de la Unión Cordobesa. El deporte de la ovalada también presente en el Deportivo TV. Con esto vamos a buscar la primera pausa en el programa, pero hablando de rugby y de esto que sucedió el fin de semana en la localidad de San Basilio, como estamos observando este encuentro infantil mixto con la participación de Tucuras, de Mirage, de Villa Huidobro y de Buitres de Coronel Moldes. En el partido de juveniles M1 por la Unión Cordobesa, San Basilio y Mirage, la fusión San Basilio y Mirage, cayó 12-5 con Tucuras de Adelia María. Esto es parte de lo que sucedió en esa jornada de actividad intensa de rugby en la localidad de San Basilio, concretamente el día sábado anterior. Municipalidad de Adelia María, trabajando para el desarrollo. Con la visión de un desarrollo sostenible, avanzamos con obras planificadas a lo largo y a lo ancho de nuestra localidad. Construcción de lomos, pasos elevados y reductores de velocidad sobre calles Maipú 25 de mayo y 9 de julio. Construcción de bocacalles en intersecciones de Avenida Presidente Perón y Avenida San Martín. Integración barrial a través de pasos peatonales, bicisendas y construcción
construcción de 3 puentes sobre Canal Los Andes. Construcción de 70 rampas accesibles en el marco del programa Veredas Inclusivas. Colocación de 60 nuevos nomencladores. Puesta en valor del cementerio municipal. Construcción de 70 nuevos nichos. Sala de reducción. Reemplazo de 220 metros de techos. Pintura general y nivelación de calles de tierra. Mejora de alumbrado público. Colocación de 150 nuevas columnas y construcción de 100 más próximas a instalarse y adquisición de 1.400 luminarias LED. Colocación de 35 farolas de iluminación en Paseo del Ferrocarril. Municipalidad de Adelia María, trabajando para el desarrollo. En nuestra ciudad, la Unión Industrial de Córdoba celebró su coloquio anual. El gobernador Juan Schiaretti realizó la apertura del mismo, donde anunció la implementación de un nuevo programa de empleo. Contempla 2.000 trabajadores para las pequeñas y medianas empresas. Seguimos trabajando para incrementar los puestos de trabajo en la provincia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Cuatro estaciones, tu ropa de moda. Trabajamos con las mejores marcas, renovándonos en cada temporada. Recibimos tarjetas de crédito y contamos con promociones y descuentos todos los meses. Cuatro estaciones. Visítanos en Rivadavia 318 y seguinos en nuestras redes sociales. Pura casualidad volverte a encontrar. Vestí a la moda. Vestite en Cuatro Estaciones. Casualidad, casualidad. Agrocereales La Milonguita acompaña al productor agropecuario de Adelia María y la zona. Venta de insumos, transporte y acopio de cereales. Agrocereales La Milonguita, planta de silos en Monte de los Gauchos. Teléfono 03585-492-010 y oficinas en Adelia María, Las Heras 503. Teléfono 03585-420-204. Ponete las pilas con Jorge Andrés y su gente en Battery House, la casa de las pilas. Todo en pilas, baterías especiales, electrónica, service y reparación. En el pasaje Dalmazo, único local, entrando por San Martín 66. Ya está en circulación el bono del 19º gran recital del Club Atlético Adelia María. Este año, con un primer premio de 1.000.000 pesos y 5 premios más de 100.000 pesos que se sortean la noche del recital, el sábado 17 de diciembre de 2022. Con la compra del bono, ingresan 2 personas al show con artistas de primer nivel. CELAM, una institución inspirada en los principios del cooperativismo que presta en Adelia María, Monte de los Gauchos y una amplia zona rural, los servicios de distribución y venta de energía eléctrica, agua potable, banco ortopédico, seguro de sangre, biblioteca pública, servicios sociales y residencias universitarias. Próximamente, Parque CELAM, un concepto distinto para el descanso final de nuestros seres queridos. CELAM, energía que se renueva. CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González, todo para el agro y la industria. Hierros, chapas, caños, llantas y ejes. En CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González, Avenida Presidente Perón y José Manabela, Adelia María. Teléfono 03-585-422-161. COSVAL, Cooperativa de Obras y Servicios Públicos San Basilio Limitada. Energía eléctrica, urbana y rural. Gas, agua potable, cloacas, televisión por cable, unidad de traslado y banco ortopédico. COSVAL, Rivadavia 336, teléfono 491-056, San Basilio. Abre.
Abrimos el segundo bloque del Deportivo TV, continuamos con más información, en este caso para hablar de fútbol, pero de fútbol femenino, Sergio. Sí, es cierto. Primero vamos a compartir imágenes, ya lo estamos haciendo, Gerardo, de lo que fue una semana muy, pero muy especial, con la presencia en nuestra región del Club Atlético River Plate, con su primera división femenina, desarrollando actividades de todo tipo, que pasaron por lo físico, lo futbolístico y también actividades sociales de posicionamiento de lo que es la disciplina, de las cuestiones vinculadas con el fútbol y el género, diferentes participaciones de la presentación o del plantel de River femenino que estuvo aquí haciendo base en la ciudad de Río Cuarto, pero también con actividad con otros clubes que desarrollan el fútbol femenino, incluso con un entrenamiento en la localidad de Zampacho. Estamos observando imágenes también de lo que sucedió allí en Zampacho. La gran motorizante de todo esto es Daniela Pontel, arquera del equipo millonario, oriunda de Zampacho, y con paso también por Estudiantes de Río Cuarto, entre otros equipos en la ciudad de Río Cuarto. Decíamos importante también porque el Ciclón tuvo la posibilidad de presenciar esta actividad y estar cerca, como creo lo han hecho la mayoría de las jugadoras de fútbol femenino, al menos de la ciudad de Río Cuarto y también algunas de la región, que tuvieron la posibilidad de interactuar con sus pares de River Plate. Exactamente, chicas del Ciclón que estuvieron participando también de un amistoso, en un entrenamiento allí en Zampacho con el plantel entonces de primera del Club Atlético River Plate. Realmente muy importante esto que se vivió y la gran experiencia, la posibilidad entonces para las jugadoras de San Basilio, de Adelia María y de toda la región. Sí, es cierto. Paralelamente se desarrollan las etapas finales del oficial de fútbol femenino de la Liga Regional. Allí había una participación con expectativa por parte de las chicas del Ciclón de San Basilio, que tenían que jugar frente a Ateneo de General Cabrera, que ya se había adelantado en el partido de ida jugado hace 15 días atrás en la localidad de San Basilio, en esta serie, pero ahora sí, definitivamente terminó la participación en este torneo oficial de las chicas del Ciclón, porque cayó por la mínima, una vez más, allí frente a Ateneo en General Cabrera, en este caso, gol de Comino en el segmento ya de desenlace del partido, pero recordar que más allá de esta victoria por la mínima diferencia, Ateneo también se había impuesto en el encuentro de ida jugado en San Basilio. Repasamos el equipo de Spinetta, que alistó el 11 inicial integrado por Carla Calvo, Natalia Aguilar, Erika Sosa, Paloma Torres, Paola Tevis, Cintia Fernández, Florencia Cresta, Desiree Díaz, Carolina Godoy, Rocío Ríos y Joana Leguizamón. Y desde el banco lo hicieron Soledad Aguilar, Micaela Cáceres, Marcela Gazán y Jessica Ferro. Decíamos, se terminó la temporada para las chicas del Ciclón en el campeonato oficial, pero se analiza desde la Liga Regional. Era una iniciativa que ya estaba prevista en la gestión anterior y que parecería ser, podría tener continuidad con esta. Es una suerte de torneo corto con formato de copa para que pueda extenderse la temporada del fútbol femenino para aquellos equipos que ya han quedado eliminados de la competencia oficial de la temporada 2022 de la Liga Regional. Y seguimos en este segundo bloque del Deportivo TV y vamos a ir buscando una nueva pausa para el regreso. Ya nos metemos en lo que tiene que ver con el debut del Club Deportivo Municipal en el Torneo Regional Federal Amateur 2022. Sí, pero antes de eso vamos a continuar con más fútbol, en este caso fútbol senior, con imágenes de un nuevo encuentro realizado en la localidad de San Basilio y con participación de Adelia María, también de Coronel Moldes, veterano senior de esta disciplina del fútbol, que se encontraron, como estamos compartiendo en las imágenes, en la localidad de San Basilio para jugar, para compartir con esta posibilidad que les brinda, en este caso, la localidad de San Basilio, de periódicamente realizar este tipo de encuentros. Thank you.
En Mutual Almafuerte, lo que imaginás, lo haces realidad accediendo a plazos fijos y caja de ahorro. Servicio de pago fácil, becas de estudio, préstamos adaptados a cada necesidad. A cada necesidad. Y tarjeta Mutual Almafuerte con validez nacional y en los países limítrofes. Compatible con plan ahora 12 y con hasta 12 cuotas sin interés en el Club Atlético Adelia María. Mutual Almafuerte, seguimos cumpliendo. Sigamos creciendo juntos. En Adelia María, Nicolás Avellaneda 30. ¿Busca repuestos para su camión u acoplado? Encuéntrelos en El Tano Repuestos. Tenemos repuestos en general, rodamientos, crucetas, correas, retenes, todo para frenos y embrague. Además, ofrecemos lubricantes y filtros, baterías y los mejores accesorios. No viaje a la ciudad. Lo que no tenemos en stock, se lo conseguimos en el día y al mejor precio. El Tano Repuestos. Los esperamos en nuestra nueva dirección de Presidente Perón y Avellaneda. Teléfono 035-85-42-1988 y por urgencias las 24 horas. Llámenos al 156-46-419. Para su tranquilidad, cuidando su salud, con más obras sociales, con la mejor atención. Farmacia Martínez, la mejor atención y el más completo stock de medicamentos. Farmacia Martínez, Avenida San Martín 251, teléfono 421-293, 420-936. Adelia María. Su farmacia. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. Tu próximo cero kilómetro te espera. Las marcas están todas en un solo lugar. Fernández Automotores, planes de ahorro y los mejores usados. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. San Martín 423, Adelia María. Osvaldo González te invita a recorrer su remodelado salón de exhibición en la tradicional esquina de Belgrano y Las Heras de Adelia María. Un showroom donde encontrarás las últimas tendencias en juegos de baño, sanitarios, grifería, vanitoris, espejos, mamparas para baños, placares, vestidores, amoblamientos de cocina, cortinas blackout o scream, mosquiteros enrollables, revoques plásticos, pisos y revestimientos. Osvaldo González, Casa Central en Belgrano y Las Heras de Adelia María. Sucursales en General de Valle, Dr. Emilio Genud 749. Y en Río Cuarto, Avenida Sabatini 2700, esquina Paso de los Andes. Este año no hace falta llamar a la suerte, porque con la gran promoción, la suerte te encuentra a vos. 90 millones en premios, 10 autos 0 kilómetro, un viaje al Mundial de Qatar y millones en efectivo. Hacé como los Promocelli, jugá y volvete loco de azar. La gran promoción. Renato. En Galerías y Cocheras para tu hogar, quincho o casa quinta, Modernia, exclusivo sistema llave en mano, instalación en 24 horas, comercialización de cielo rasos en PVC, mayor resistencia a la humedad, ignífugo, fácil de colocar y libre de mantenimiento, garantía escrita por 5 años, Modernia, showroom en Avenida Sabatini esquina Presidente Perón, Río Cuarto, atención de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Y los sábados de 9 a 12.30. Vamos a Adelia María y toda la zona. Consúltenos 358-51-40-020. En redes Modernia Río Cuarto. Municipalidad de San Basilio, puertas abiertas a las inquietudes de los vecinos, acompañando las expresiones culturales, deportivas y sociales de la localidad, administrando con criterio el presente y proyectándose al futuro. Municipalidad de San Basilio, emplazada en Rivadavia 249, teléfono 03585
4491-010. Y ahora sí, a no impacientarse, ya viene Municipal, protagonista del torneo federal regional con una muy buena victoria. Enseguida viene Atlético, puntero de la zona sur de la Liga Regional. Nos queda mucho fútbol todavía, pero lo decíamos, buena presentación a nivel nacional del Club Deportivo Municipal. Exactamente, por la zona 10 de la región centro, enfrentó al equipo de Sportivo Huerta Grande, que en el primer partido había empatado 0-0 de local con 9 de julio de Río Tercero. Municipal había quedado libre. En esta segunda fecha el que quedó libre es el equipo Patriota de Río Tercero. Y Municipal recibió al Sportivo Huerta Grande. Obviamente equipos que no se conocen, que participan en ligas totalmente distintas. Huerta Grande es el campeón de la Liga de Punilla. Bueno, Municipal pudo hacer valer su localidad y se impuso con autoridad en el Tito Puerín. Vamos a compartir el compacto, la síntesis, los mejores momentos de ese triunfo celeste. Momentos previos del debut del equipo del Club Deportivo Municipal en el Torneo Regional Federal Amateur 2022, primera vez en la historia que jugaba un torneo de esta envergadura con el equipo de Huerta Grande allí entrando en calor en el campo de juego, reconociendo también el campo de juego. Allí lo vemos al técnico Claudio Agüero. El árbitro iba a ser Ignacio Guerreño de la ciudad de Córdoba, que bueno, participa en la Liga de Pascanas. Y a la cancha el Club Deportivo Municipal, el 11 titular en el debut para Heredia: Juan Manuel López, Bianchini, Pessini, Emanuel Campo, Brian Coria, Nelson Suárez, Nahuel Arias, Nicolás Villega, Brian Domínguez y Julián Messi. Los 11 del Club Deportivo Municipal en una jornada de mucho viento el día domingo aquí en la localidad de Adelia María. La gente presente, ansiosa por el debut de Municipal en el Torneo Regional Federal Amateur, los hinchas en la tribuna y la salida del equipo visitante, el Sportivo Huerta Grande, el campeón de la Liga de Punilla, que venía de empatar en el debut en el Regional Amateur 0-0 frente a 9 de julio de Río Tercero, con Alberto Bocos, Carlos Aidú, Joaquín Armendariz, Leonardo Quevedo, Fernando Baigorri, Benjamín Merlo, también Federico Ahumada, Tomás Berriel, Gustavo Ocampo y los jugadores Ezequiel Gómez y Eduardo Aguirre fueron los titulares en el equipo dirigido por Claudio Agüero. El 10 Berriel junto con Emanuel Campo, los capitanes de los equipos. Y el inicio del partido en el estadio Miguel Tito Puerino, para observar aquí en el Deportivo TV los mejores momentos de ese encuentro. Con viento a favor, Municipal en la primera etapa. Las primeras llegadas van a ser para el equipo de Huerta Grande. El centro desde la derecha, quería Armendariz. El remate desde afuera, el desvío, la va a buscar el jugador número 8, Cabejión. La pelota para Quevedo, que bueno, manda el centro, el balón que se cierra. El tiro libre de Baigorri y el arquero Heredia arriba se quedaba con ese balón. Pessini tocando para Messi. Aquí está Julián, la deja otra vez para Joaquín Pessini. Va a mandar el centro, el número 4. Y el primer remate allí de Nelson Suárez, el arquero que mandaba la pelota al córner. Y atención, va a venir el tiro de esquina. Le va a pegar Federico Bianchini. Le va a quedar la pelota a Domínguez. Abre otra vez para Bianchini. Va a llegar el centro, no. Es disparo al arco. La pelota pasa por encima del travesaño. Arias, que la hace muy bien. Ahí está Nahuel Arias combinando con Nelson Suárez. El remate de Arias y el arquero Bocos,
que salva al equipo de Huerta Grande. Ya había comenzado a decir presente Municipal en el partido. Y el tiro de esquina, síganlo al Flaco López. Lo que hace el taco en el primer palo para poner el 1-0 para Municipal a los 18 minutos del primer tiempo. Juan Manuel López esta vez no fue de cabeza, fue con el taco del pie derecho, anticipándose allí al defensor y descolocando al arquero Bocos para poner el 1-0 para el equipo de Municipal. Gran gesto técnico de Juan Manuel. El remate desde afuera del número 7 Merlos, el arquero que da rebote Heredia, y aquí aparece Ahumada, que no puede terminar de definir la jugada. El tiro libre para el equipo de Municipal, le pega a Bianchini, no va a llegar el flaco Juan Manuel López por el segundo palo. Heredia controlando la pelota, sacando el 1, la va a bajar bien Julián Messi, se va a cerrar. Va a tocar con el picante Villegas, que habilita otra vez a Messi. El pase al medio y aparece Nahuel Arias para marcar el 2-0 para Municipal de Adelia María. El ex Berazategui que ponía el 2-0 a los 26 minutos del primer tiempo. Buena jugada, definición allí. Prácticamente la tuvo que empujar el número 8 para poner el 2-0 para el equipo de Misael Lichieri. Y rápidamente iba a llegar el tercero. Emanuel Campo, Nelson Suárez, Domínguez que toca al medio, va a recuperar Armendariz. Y ahora el que gana es justamente Arias. La deja para el picante Villegas, que pone un excelente pase para Nelson Suárez, que define muy bien y marca el 3-0 para el equipo de Municipal de Adelia María a los 28 minutos del primer tiempo. Goleaba el equipo celeste, sacaba diferencia de 3 en su estadio en el debut en el regional amateur. Aquí vemos cómo se toma su tiempo Nelson Suárez y ejecuta la pelota al lado del palo derecho de un arquero que nada puede hacer. Y el 3-0 para el equipo de Municipal. Bianchini para el tiro libre. El arquero Bocos que saca con los puños. Le va a quedar a Messi el rebote. Bianchini que va a tocar hacia atrás para el arquero Heredia. Aquí se viene Quevedo. La sacaba el flaco López. Messi que va a tocar para el picante Villegas. Buena habilitación para Nelson Suárez. No, no fue habilitación. Estaba apenas un poquito adelantado el jugador de Municipal. Una jugada muy finita. El final del primer tiempo. Se iban al descanso. 3-0 ganaba el equipo de Municipal de Adelia María sobre el Sportivo Huerta Grande. La gente de la visita que estaba allí en la tribuna del sector este de la cancha. Y vamos a observar lo que sucedió en el segundo tiempo, donde el partido prácticamente estaba liquidado. El comienzo del complemento, y aquí iba a ser Municipal el primero en llegar. El centro y casi en contra. El número 2, Aidú, la terminaba sacando Bocos. Hizo su debut Álvaro Gutiérrez en el equipo de Municipal, en lugar de Nahuel Arias, que no salió a jugar el segundo tiempo, seguramente por alguna molestia. Aprovechó Misael Lichieri a generar varios cambios en su equipo, teniendo en cuenta la seguidilla de partidos que se le viene a Municipal y de que había hecho ya la diferencia en la primera etapa. Aquí el remate de media vuelta de Ahumada. El balón por sobre el travesaño. El que se la va a llevar ahora es Nicolás Villegas. Abre para la derecha, que aparece el Tuli Domínguez.
El centro otra vez para el picante que caía. El árbitro dice nada. Sale desde el fondo el equipo de Huerta Grande. Y aquí la tiene Tomás Berriel, uno de los mejores de la visita, el número 10. Pero que aquí iba a ir fuerte contra Agustín Lanata. Sin embargo, reacciona Lanata y el árbitro del partido le va a mostrar la tarjeta roja. Todo comenzó con la falta del número 10 del equipo de Huerta Grande. Y después en el piso, manotazo va, manotazo viene. Se fue expulsado el jugador de Municipal y solo amarilla para el jugador de Huerta Grande. Es lo que determinó el árbitro cordobés Ignacio Guerreño. Se quedaba con 10 jugadores el equipo de Municipal y se pierde el próximo partido Agustín Lanata, que había ingresado desde el banco de suplentes. Y aquí el Tuli Domínguez, habilitación para Messi, el centro del Cuqui. Cuando parecía le quedaba a Cyrano Falcón, que también estaba en cancha, se la sacan al delantero. Varios cambios en el equipo celeste. También ingresó el Meno Gonzalo Villegas y Fernando Chaparro en los segundos 45 minutos. Aquí Berriel que dispara y el arquero de Municipal Heredia que no da rebote. Más acciones en el partido del torneo regional federal amateur, fecha número 2. El que se la llevaba era Baigorri. La pelota termina en poder del arquero Agustín Heredia. Otra situación para Berriel, abriendo por el sector izquierdo. El remate y Heredia aquí sí, salvando a Municipal, evitando el descuento del equipo de Huerta Grande. Gran volada del arquero del equipo celeste. El Meno Villegas tocaba con Pesini, le va a entrar fuerte Benjamín Merlo. Va a ver la tarjeta roja, el número 7 del equipo visitante. Había ingresado en el segundo tiempo. Y aquí el árbitro del partido que dejaba al equipo de Huerta Grande también con 10 jugadores. Combinación del Meno Villegas con el picante. Cyrano Falcón que va a tener esta chance. Iba a rematar desviado el juvenil con inferiores en Municipal que se lo perdía. Instantes finales ya del encuentro. Otra recuperación. El Tuli Domínguez, Falcón, Messi. El disparo del Tuli. Otra jugada muy finita. Posición adelantada. Marcaba el asistente Adrián Loza. Y el partido que seguía 3-0. El remate de Aidú que se va apenas desviado. Y se le iban las chances al equipo de Huerta Grande. El final del partido. Debut con victoria para el equipo celeste en el torneo regional federal amateur por 3-0 en Adelia María. La victoria del equipo local sobre el Sportivo Huerta Grande, que jugó su segundo encuentro en este torneo después del empate en el debut frente al 9 de julio de Río Tercero. El triunfo que lo deja tranquilo a Municipal y que tendrá que visitar en la próxima fecha a 9 de julio en Río Tercero por el Regional Federal Amateur. Bueno, Nelson, un debut muy auspicioso, ¿no? Ganando, goleando en el torneo regional. Sí, bueno, buenas tardes primero. Era lo que buscamos, eso, tratar de sacar los 3 puntos para ir a 9 de julio un poco más tranquilo. Se dieron los goles en el primer tiempo, pudiste marcar vos también, bueno, lo abrió rápido el Flaco. Sí, eso, tuvimos la suerte que lo pudo abrir Juan Manuel de Plata Parada, que fue un envío anímico y ahí fuimos con todo a buscarlo. ¿Se notaban superior al rival? No, yo creo que no. Nos hacen creer que no nos veamos superior a nadie, por eso siempre jugamos de la misma manera. Respetando al rival siempre. Por supuesto, eso lo primero. La posibilidad de haber sacado la diferencia en el primer tiempo, después en el segundo tiempo, bueno, muchos pudieron salir y cuidarse, ¿no? Porque vienen una seguilla de partido importante. Claro, sí, eso es lo que había hablado el Misa, que bueno, si obtenía un buen resultado en el primer tiempo, iba ahí rotando para
porque tenemos una seguidilla importante entre liga y regional. ¿Qué se siente marcar un gol en este tipo de torneo? Y estaba muy contento porque es una instancia, un torneo superior y bueno, nunca me había tocado. Bueno, está bien el grupo, el equipo, hoy han sumado a Gutiérrez, que bueno, entró y estuvo a la par de ustedes. Sí, todos los chicos que vienen los integramos bien al grupo para sumar lo mayor posible. Felicitaciones. Muchas gracias, Gerardo. Bien, lógicamente la felicidad por todo el entorno, por el resultado, porque los caminos que tomamos en el desarrollo del juego fueron los que habíamos visto, los que habíamos analizado y se ejecutó de gran manera, principalmente en el primer tiempo, pero bueno, ya te digo, es una alegría porque esto es histórico para Municipal y bueno, se vivió de esa forma y gracias a Dios pudimos tener un resultado positivo. Sí, es más que nada nosotros habíamos visto el rival, sabíamos que cómo lo podíamos lastimar, nos íbamos a hacer fuerte con la posesión de la pelota y eso nos dio resultado y gracias a Dios lo pudimos ampliar el marcador todo en el primer tiempo. Sí, como te decía antes fuera de micrófono, por ahí me voy con una sensación de no estar completamente conforme porque me hubiese gustado terminar el partido de otra forma, pero bueno, lo positivo es que el equipo se brindó mientras estuvimos en partido y después, bueno, con el resultado a favor, por ahí regulamos algunas cuestiones. Y seguramente, esto recién empieza. Hemos sacado un resultado positivo, pero nos quedan dos partidos contra el 9 de julio, que es un rival durísimo, que va a tener un carácter, va a buscar lo que se le escapó en Huerta Grande, entonces ahí tenemos un parámetro de que va a ser un partido bastante complicado, a su vez por la experiencia que tiene en estos torneos y por la jerarquía de jugadores que ha incorporado y el lineamiento institucional de ser competitivo en este torneo, así que son los partidos creo que más importantes van a ser con Río Tercero. Mutual Jorge Newbery, filial Adelia María, ofrece servicios de caja de ahorro, plazos fijos, transferencias inmediatas a cualquier banco del país. Contamos con diferentes líneas de crédito con mínimos requisitos y las tasas más convenientes. Esperamos su visita en Mitre 58, junto a la sede del Club Deportivo Municipal. Respondemos todas sus consultas. También puede llamarnos al teléfono 421-053. Mutual Jorge Newbery, filial Adelia María. Estamos a su servicio. En cada momento de tu vida, en cada situación, siempre estamos con vos. Ortopedia y cirugía Río Cuarto. Insumos para tu salud. Pestugia Joyeros, en la ciudad de Río Cuarto. Un apellido tradicional, con renovadas propuestas y tendencias en joyería y relojería. Pestugia Joyeros, Constitución 697, a metros de la Plaza Roca. Teléfono 462-3930. Río Cuarto. También encontranos en Facebook como Pestugia Joyeros. Carlos y Florencia Colombo, matrículas 57.146 y 71.170. Productores, asesores de seguros en patrimoniales y vida. Carlos y Florencia Colombo en Adelia María, Vélez Arfiel 234, teléfono 420-831, Superintendencia de Seguros de la Nación.
Si sos usuario de Cetam TV e internet 30 megas o más, contás con Senza TV 100% bonificado. Senza TV es la app de la TV cooperativa, que te permite ver tele cuando y donde quieras. Descargala en tu celular, tablet, notebook o Smart TV y disfruta de más de 80 canales en vivo y contenidos on demand. Solicita ahora este beneficio en Cetam o en www.cetam.com.ar. Cetam, ¿va con vos? Siempre. Desde San Basilio y para una gran región, Sgarlata Cereales es distribuidor Advanta Semillas. Nuevo local en Saavedra 70, San Basilio. Sgarlata Cereales, lo más completo en semillas, agroquímicos y fertilizantes. Teléfonos 03585-491213 o 491719. San Basilio. ¿Necesitas efectivo? Retíralo por caja hasta 30 mil pesos en tres cuotas sin interés. Con tarjeta Cetam es simple, rápido y seguro. Abrimos el último bloque del Deportivo TV. Enseguida nos vamos a meter con toda la actualidad del fútbol regional, con Atlético Delia María como protagonista en la punta de la tabla de posiciones de la zona sur. Pero antes hay información de voleibol. Sí, antes de compartir el compacto del canalla, vamos a observar lo sucedido ya en el transcurso de esta semana con actividad de voleibol femenino en la localidad de San Basilio, en el marco del voleibol de la Liga ABUS. Como estamos compartiendo en este informe que está en desarrollo, hubo actividad para las chicas de San Basilio. En este caso, Municipalidad de San Basilio venció 3-1 a Cuervas de General Dehesa y lograron la clasificación a las semis de la Copa de Oro. Bertinat contó con las siguientes jugadoras en cancha: Janet Bustos, Antonella Espertino, Sofía Moreira, Melissa Mereles, Micaela Manquilev, Janina Lucero, Patricia Giovannini, María Laduz, Marcela Gerbaudo y Mirna Berardo. Esas fueron las chicas que participaron de la muy buena victoria frente al equipo de General Dehesa. Esto se jugó el día lunes en la localidad de San Basilio. Final del programa, nos metemos en la actualidad de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, sobre todo en lo que respecta a la zona sur, con Atlético Delia María, que los mira a todos desde arriba. Es el único puntero que tiene la zona sur y al mismo tiempo le dio un golpe casi de knockout a las aspiraciones de los Incas de Achiras de sostenerse en la primera división. Partido jugado lunes por la noche, fecha número 8 de este torneo clausura. El local Atlético Delia María llegaba como puntero, lo habían alcanzado Everton y Belgrano de Mackenna, que habían empatado el domingo con un partido más, por supuesto.
pero Atlético sumando iba a quedar nuevamente como único líder y pudo ganar, pudo sumar de a tres y de esta manera, bueno, se afianza como candidato a jugar los playoffs. Llega en el primer lugar, esa condición no cambiará, al clásico frente al Club Deportivo Municipal en condición de visitante de la semana venidera. Exactamente, seguramente entre semana, martes o miércoles por la noche se va a jugar en el Tito Puerino el clásico de la fecha 9, la penúltima fecha de este torneo clausura. Juan María Suriano le dio la victoria al Canalla frente a los Incas, si te parece vemos lo mejor. Lo compartimos. El primero en salir a la cancha es el equipo de los Incas de Achiras, con Juan Cruz Romero, Lautaro Marchesi, Romario López, Juliano Suárez, Rubén Orellano, Matías Alcíbar, Juliano Legman, Nicolás Morardo, Alexis Vega, Jonathan Rena y Jonathan Astrada. Aquí se venía el puntero Atlético Adelia María para el terreno de juego, con Facundo Villegas, Alejo Molina, Isaías Vélez, Ariel Vilches, Mariano Alaniz, Ángel Sombra, Juan Cruz Godoy, Ignacio Álvarez, Juan María Suriano, Martín Dopaso y Maximiliano López. El árbitro iba a ser Leandro Acosta, el árbitro del encuentro. Y se viene el inicio del partido, fecha número 8, en la noche del lunes, en el estadio Eladio Maffini. Ya estamos viendo imágenes de el partido del encuentro, que iba a terminar con victoria canalla. Las primeras fueron para el equipo de Achiras, Legman, que remataba por encima del travesaño. Este es Orellano, el número 5, que abre para la izquierda el centro y la pelota del arquero Villegas. Aquí tocaba Legman otra vez con Orellano, el remate desde afuera, otra vez probada desde larga distancia el equipo dirigido por Gustavo Ponce. El tiro libre le pega Lolo López para Atlético Adelia María. Le va a quedar la pelota a Alejo Molina. El desvío y el córner. Pasaba cerca el disparo. Aquí Martín Dopaso. Empezó mejor los Incas. Atlético lo equiparó y llevó peligro con este remate que no pudo tener buena dirección de Juan Cruz Godoy. Aquí se venía Morardo, buena habilitación por el sector derecho, el remate del Legman y termina Sombra salvando al Atlético Adelia María allí en el área chica. Parecía falta, el árbitro deja seguir, la tiene Nicolás Morardo. Ahí va el número 8, el pase entre líneas y por poquito no se la lleva el exjugador de Municipal, Jonathan Rena. Y aquí va a llegar esta muy buena habilitación de Mariano Alaniz para Suriano, que remata la pelota, da en el travesaño el Juanchi Suriano, que tuvo el primero a los 28 minutos de la primera etapa, la más clara del partido hasta allí. El remate que se estrelló en el travesaño. Y aquí otra jugada, Godoy que remata y la pelota que pasa al lado del palo, justo el cierre de Lautaro Marchesi. Crecía Atlético Adelia María, que buscaba el primero. Aquí el cabezazo de Ángel Sombra, que se va apenas desviado. Seguía el partido 0-0. Otra chance más para el equipo Atlético Adelia María. Marchesi que se cae, Dopaso que se la lleva y el arquero Romero que termina mandando el balón al córner. El final del primer tiempo, decretaba el árbitro Leandro Acosta. Y ya nos metemos en la segunda parte. Atlético Adelia María atacando hacia la derecha de la pantalla, hacia el sur de la localidad. Aquí la tiene Martín Dopaso. Va jugando hacia el medio. El cabezazo de Ignacio Álvarez. Suriano que levanta para Martín Dopaso. La pide Vilches. Sigue Dopaso. Se la va a entregar a Ariel Vilches, que no puede mandar bien el centro. La pelota del arquero Romero. Pero rápidamente se iba a poner en ventaja el equipo de Atlético Adelia María en el comienzo del segundo tiempo. Aquí una buena recuperación de Vélez. Godoy ahora la tiene Lolo López. Gran habilitación para Suriano, que define por debajo de la humanidad
del arquero Romero para poner el 1-0 para el equipo de Atlético Adelia María, el canalla, que se ponía en ventaja. 1-0 pasaba a ganar el equipo de Hugo Matea para estirar diferencias en la punta de la tabla de posiciones. El arquero que se lamenta, le pasa por debajo del cuerpo la pelota y Suriano de zurda marca el 1-0 a los 3 minutos de la primera etapa para el dueño de casa. Aquí está Álvarez, se la lleva el jugador Godoy, que remata por encima del travesaño. Iba en busca del empate ahora los incas. Rena que toca hacia atrás para Morardo. Otra vez combina con Rena. Morardo que juega con Orellano. El remate sin problemas para el arquero Villegas, que se queda con la pelota. Saliendo otra vez el número 5 del equipo de los incas. Aquí la pelota de Vega para Giuliano Legman. El centro y se lo pierde Jonathan Rena. En una de las más claras que tuvo el equipo de los incas, increíblemente solo de cabeza, se lo pierde el número 10, el capitán del equipo de los incas. El tiro de esquina, la pelota al área, Marchesi que gana y el cabezazo que se va desviado. Otra vez atacaba Orellano. Ciudad de Suárez, aquí Vega, le va a quedar a Legman y el arquero atento Villegas abajo se queda con la pelota, el 1 del equipo canalla. Lateral que viene haciendo Vilches, la va a hacer muy bien ya en cancha el Mecha Luis Rodríguez, que hace una buena jugada y la pelota que termina yéndose al córner. Aquí saca el arquero Romero. Rena para Legman, la dupla ofensiva del equipo de los incas. El remate cruzado, la pelota que se iba desviada cuando la pedía también Sebastián Rena, que había ingresado. También estaba en cancha Jonathan Arce. Suárez abre por la derecha, se viene Arce, pierde el balón, presiona Arce, el árbitro que retrotrae la jugada. Y atención porque va a sacar tarjeta roja para Isaías Vélez. Aquí vemos, le entra duro Vélez al número 4 del equipo de los incas. El tiro libre, el cabezazo de Suárez afuera. Se quedaba con 10 el equipo de Atlético Adelia María a los 35 del segundo tiempo. En el canal ya habían ingresado Luis Rodríguez, Jorge Vázquez, Agustín Silva y también lo hizo Martín Vitelli. Otra chance para Alexis Vega, que le entrega la pelota al arquero Villegas. Le tira una masita el número 9. Atlético Adelia María, que iba a contar con alguna chance para liquidar el partido. Con Suriano en la cancha, el remate que se va por encima del travesaño. El equipo de los incas obligado a sumar para no perder la categoría. Iba en busca del empate, el arquero que iba a cabecear, la sacaba Villegas. La va a recuperar Morardo para el equipo de los incas. Fíjense que se queda Romero, el uno de los incas. El centro que llega y aquí se lo va a perder otra vez Rena. Justo el cierre de Vilches, justo para evitar allí el empate del equipo de los incas. Iba a haber otro expulsado en Atlético Adelia María. Se pierde el clásico también Alejo Molina. La falta desde atrás contra Sebastián Rena. Allí vemos la roja del árbitro Leandro Acosta. Vamos a ver nuevamente la jugada. Se iba Rena y lo toma desde atrás el jugador de Atlético Adelia María, que ve la tarjeta roja. La última posibilidad para los incas en el partido, le pega Sebastián Rena y la pelota a donde estaba el arquero, bien parado el 1 de Atlético Adelia María. El final del partido, Atlético que saca diferencia de 13 sobre Belgrano y Everton, esperando por la presentación de Municipal a 2 fechas del final de esta fase del torneo clausura de la primera división de la Liga de Río Cuarto. La victoria
del Canalla que festeja la punta, la de sazón del equipo de los Incas, que ve cómo se esfuman las chances de permanecer en la máxima división de la Liga de Río Cuarto. El triunfo por 1-0 de Atlético Adelia María, que es puntero de la zona sur, y se viene el clásico frente a Municipal en la semana que viene en el estadio Miguel Tito Puerino. Bueno, Juanchi, un gol que vale la punta y, bueno, el triunfo muy importante de esta noche, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por el gol. Sí, la verdad que sí. Sabíamos que si ganábamos quedábamos punteros solos. Bueno, hay que esperar el resultado de Municipal, obviamente, que también está peleando, pero contento por el triunfo y, bueno, alargamos la distancia con los segundos. Un gol en un momento justo, apenas arrancando el segundo tiempo, un partido bastante parejo y duro, ¿no? No, sí, obviamente ellos venían a ganar, ellos estaban peleando el descenso, creo que ahora con la derrota esta descendieron, pero nosotros sabíamos que teníamos que ganar para permanecer en la punta y, bueno, gracias a Dios se dio en los primeros minutos del segundo tiempo que eso era lo que queríamos, ya que en el primer tiempo no las pudimos invocar, se tuvimos mala suerte, le quepió en el travesaño, después el Juan Cruz. Pero bueno, gracias a Dios se ganó y seguimos punteros. Exactamente, iba a decir justamente eso. En el primer tiempo estuviste cerca, el travesaño te dijo que no. Sí. No, sí, le pego y bueno, pegan el travesaño, mala suerte. Bueno, se viene el clásico, nada menos, y van a tener unos días más para descansar, para que se recuperen algunos chicos, ¿no? No, sí, eso. Yo siempre digo que el clásico en la semana se ve diferente, es una semana diferente. Vamos a tratar de corregir los errores que tuvimos ahora, hoy en el partido, y bueno, pensar en lo que se viene y descansar para dar lo mejor en el clásico. ¿Se ilusionan con, bueno, jugar las semifinales, con por qué no pelear el título? Sí, eso siempre lo dijimos. El objetivo es clasificar a los playoffs y tratar de conseguir el campeonato, que es lo que todos queremos. Felicitaciones, gracias. No, muchas gracias. Bien, amigos, estamos luego de compartir toda la información de Atlético Adelia María, escuchando también la palabra del goleador del lunes por la noche. Llegamos al final del programa. Sergio, continúa el campeonato comercial de bochas del Centro Juvenil Agrario. También cerca de su definición. Ya la semana que viene se van a jugar los partidos decisivos y obviamente se llevará a cabo la entrega de premios y la tradicional Copa Challenger, que veremos ¿a quién le corresponde? Por ahora la 91 está en carrera. Eso te iba a preguntar, está todavía con el sueño intacto. Exactamente, bueno, en la noche de hoy, cuando está saliendo el programa, tenía un nuevo compromiso, muy difícil por cierto, pero bueno, esperemos que salgan adelante airosos en esta nueva fecha y veremos en las definiciones, ¿no? Sí, es cierto, eso se va a dar la semana venidera. Y también dejar de destacar lo acontecido en materia teatral. Gerardo, estuviste protagonizando la obra Made in Lanús. Charlamos un poquito la semana anterior, antes o relacionado con la expectativa enorme que tenías en lo personal y también con el grupo de teatro de la localidad de Adelia María. Bueno, finalmente ha sido con éxito, con aprobación de todos aquellos que la pudieron disfrutar a lo largo del fin de semana, más allá de que se te transformó en un fin de semana muy, pero muy especial, muy porque cargado. Tenía por un lado toda la actividad deportiva y por otra la teatral, entre otras, y saliste ileso a todo. Estamos acá, por lo menos, estamos bien. La verdad que sí, aprovecho para agradecer a todo el público que asistió al Salón del Excine Avenida del Club Atlético. Yo sé que hay gestiones para llevar la obra a San Basilio también, aprovechando que nos ven también en esta localidad vecina. La verdad que tres noches con el salón a pleno, muy contentos, y el agradecimiento por las muestras de cariño, las felicitaciones
y la emoción que nos transmitió el público. Así que, bueno, muy contento. Bueno, la obra está, los actores están comprometidos, ha salido muy, pero muy bien. Y nosotros llegamos también a Monte de los Gauchos, a Guanchilla. Así que, bueno, no quiero armar una agenda, pero no me parece que no se trata de llevar la obra, sino de solicitar la obra para que también la puedan disfrutar en estos puntos y por qué no en otros. Es un trabajo muy pero muy profesional el que se realiza en todos los planos de cada una de las puestas en escena del director Leonardo Sanchi. Así es, bueno, muchas gracias y obviamente también agradecer a la Secretaría de Cultura porque el taller de teatro depende justamente de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Adelia María, que bueno, nos brinda todas las condiciones para que podamos llevar adelante justamente la obra y la puesta en escena, ¿no? Qué bueno, ojalá esto se pueda sostener con el paso del tiempo y también que se sigan sumando nuevos valores para la actuación tanto femenina como masculina en el teatro local. ¿Nos vamos, Gerardo? Nos vamos. Que la pases muy, pero muy bien. Igualmente, Sergio. Hasta la próxima.